Hola, 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 muy buen día, pessoal. ¿Cómo vos están? Aquí mucho calor, aquí en Madrid ya estamos novelados. Y aquí, una vez más, con las nuestras webinars, nuestros entrenamientos online, o Rafael Galán de Surlands. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos lá, vamos a hablar hoy de un itinerario muy, muy, muy legal que tenemos a disposición de nuestros pasajeros. Lógicamente, un destino muy procurado pelo pasajero brasileiro para, sobre todo, conocer el este europeo. Realmente, una dica segura na hora de que o pasajero volte satisfeito con todo o que conoce na Europa. Vamos de esta forma a hacer nuestro itinerario todas las capitales imperiales, haciendo Berlín, Praga, Viena y Budapeste. Un itinerario, un roteiro lindo, lindo demais. Entonces, vamos lá, vamos ya a comenzar. Y a más que un itinerario bien legal, o valor es fantástico, desde apenas 1.115 euros. Un itinerario que voy a compartir aquí con vosotros, no, no, no sean para que puedan seguir. Aquí tenemos este itinerario maravilloso de 9 días, fantástico, haciendo Berlín, Dresden, Praga, Bratislava, Viena. Budapeste, fantástico itinerario, eso desde 1.115 euros. Ya saben, con la cualidad de Surland, con hotelería 4 estrellas central, bien localizada. A hotelería en este itinerario es maravillosa, siempre central en todas las ciudades. Con café de la mañana, buffet incluido, con guía acompañante, siempre falando portugués. Somos el único tour operador que garante todas las salidas con guía hablando portugués, con fones de oído para las visitas, con tasas turísticas incluidas. En fin, todos los diferenciales que ustedes saben que a Surland ten en toda la programación de roteiros pela Europa. Lógicamente, este itinerario, todas las capitales imperiales, está dentro de nuestra programación Europa. Nuestra programación Europa, que ya compartiría ahí en el chat, a oferta de verano que tenemos en muchos itinerarios con un 20% de descuento. Todas las capitales imperiales, aquí estamos viendo, a partir de 1.115 euros, son 9 días, ten salidas prácticamente semanales durante toda la temporada. Aquí ten a hotelería que trabajamos en este tour, o day by day, todos los valores do itinerario, y como siempre, o nuestro pacote, más servicios. Ya saben, ese pacote que incluye a mayoría de paseos opcionales. Entonces, siempre muy recomendable incluir este pacote más servicios. Después, a lo largo del roteiro, vamos a ir viendo cuáles paseos podemos ofrecer para los nuestros pasajeros. Como siempre, para que no consiga asistir a vivo a nuestro webinar, no ten problema nada, porque nos tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los vídeos, dos entrenamientos. Dejo aquí el link, ahí ten todos los vídeos. Dos nuestros entrenamientos, sin problema para asistir después. Bueno, aquí está, nosotros todas las capitales imperiales. Vamos a comenzar con esta frase de o escritor de contos Hans Christian Andersen, Viajar e Viver. Realmente, en esta temporada 2023-2024, ya estamos con esta retomada del turismo y con todas las personas queriendo hacer turismo. Queriendo viajar, sin duda, queriendo conocer, porque cada vez que viajamos somos, sin duda, mejores personas. Bueno, como falaba, nuestro itinerario, todas las capitales imperiales, está dentro de nuestra programación, de nuestro cuaderno, de nuestra brochura Europa, de roteiros en regular. Quiere decir que viajamos en grupo a bordo de nuestro ómnibus y vamos nos deslocando con nuestro guía acompañante en los diferentes puntos turísticos y ciudades. De esta forma, vamos a conocer en poco tiempo. Vamos a tener un máximo aprovechamiento de tiempo durante o itinerario. Y lógicamente, transporte garantido. Vamos a bordo con nuestro ómnibus de Surland, ómnibus modernos, ómnibus con wifi gratuito, lógicamente. Y vamos a tener una grande, una óptima relación, calidad de precio y costo-beneficio. Como vendo o valor que tenemos de 1.115 euros, a partir de 1.115, vamos a tener todos los servicios incluidos. Y además, como ya falei antes, guía acompañante en portugués. Todas las salidas de nuestro cuaderno Europa están garantizadas con guía hablando portugués. Es un diferencial muy importante que nos suban con otros tour operadores que también trabajan en Europa. ¿Precisamos de más alguna cosa? No. Vamos a comenzar con nuestro tour de hoy, nuestras todas capitales imperiales. Bueno, o tour, como ya vimos en el PDF, comienza en Berlín, la capital de Alemania y tercera ciudad
máis visitada da Unión Europea. A cidade máis populosa da Alemanha, lógicamente, é a capital, e tamén a máis, con máis populación de toda toda Europa Central. Algumas saídas somente con brasileiros, normalmente en temporada alta separamos brasileiros do resto do pasaxeiros, mas poden ir misturados. Nos que teñamos unha saída exclusiva, mas normalmente en temporada alta separamos brasileiros do resto de nacionalidades de América Latina. Amigo Nonato. Berlín é unha cidade e centro cultural e artístico de primeiro nivel. O que sí teño que falar, Nonato, é que nosos guías están super acostumados con pasaxeiros brasileiros. Vocês já sabem que Surland só trabalha com passageiro latino-americano. Quer dizer que levamos 40 anos trabalhando com brasileiros. Nossos guias são super acostumados com brasileiros, para as coisas boas e para as coisas ruins também. Então, isso é um diferencial muito, muito importante, o conhecimento dos passageiros que temos na Surland. Bom, Berlim é uma cidade que praticamente tem menos de 100 anos, porque já sabem que durante a Segunda Guerra Mundial foi prácticamente completamente destruída, então hoje em dia é uma cidade jovem, aberta, com uma população culta, tolerante, enfim, uma cidade muito aberta. Realmente Berlim é uma cidade que rapidamente você se sente um berlinês a mais dentro da própria cidade. Seus símbolos são o urso, que vocês vão poder ver se viajam para Berlim, incluso no escudo heráldico da cidade, o urso, e o Ampelmännchen, que é uma estatueta que vamos a poder ver nos semáforos. São um pouquinho os dois símbolos da cidade de Berlim, que também recebe o sobrenome de capital do kebab. Capital do kebab, mesmo que não estamos na Turquia, mas a Alemanha em geral tem uma relação muito estreita com a Turquia, tem muito imigrante turco que mora en Alemanha, e já descendentes de turcos, então, tem muitos kebabs, e é uma essa cidade europeia que mais kebabs tem à disposição. Mesmo assim, logicamente, Alemanha, em geral, e Berlim em particular, tem alguns pratos bem interessantes da gastronomia alemã, como por exemplo estamos vendo aqui o Currywurst, que é uma das variedades de salchichas mais populares de Berlim. Uma salchicha de porco com curry e ketchup por acima, que geralmente é cortado em fatias com batata frita que acompanham esta currywurst. São muito populares, se vendem muito, sobretudo, nas barracas, na rua, nos mercadinhos, podemos procurar em qualquer lugar. Temos o Eisbein. O Eisbein, aqui estamos vendo, que é a junta de porco. É uma carne cocida, servida com chucrute, patatas e ervilhas cocidas. Em Berlim é muito, muito típico, muito clássico, mas no resto da Alemanha tem também, é muito clássico o porco, mas também em outras partes da Alemanha tem o Eisenbein com carne assada. Então, realmente é muito interessante. Temos o Schnitzel, este prato muito clássico também da cozinha tradicional da Alemanha, tem fama internacional. É muitas vezes o prato favorito de muitas crianças. Algumas pessoas consideram que é mais originário da Viena que de Berlim, e é simplesmente este bife crocante empanado. Geralmente carne de porco, de frango ou carne bovina. Eles sirvem com batata frita e realmente um dos lugares recomendáveis para experimentar este prato típico alemão, este Schnitzel, aqui neste restaurante, que é o Schirrs Schnitzel, um lugar muito clássico em Berlim para experimentar este prato. Temos também os Bretzels, esta clássica forma que todos temos na cabeça e que relacionamos com a Alemanha, um lanche reconhecido mundialmente, os Bretzels, que é esta pão na forma de arco, que se pode encontrar em padarias, em cafés, nas barracas de rua, e que temos incluso de muitos sabores, não? De queijo, de semente, de chocolate, são muito versáteis, é como a pizza alemã, né? Muitas, sobretudo, quando estamos on the go, na rua, e uma refeição rápida, é muito legal experimentar os bretzels. E temos também os o Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer, aqui temos, é uma espécie de panqueca feita de batatas raladas, de farinha, de ovo e de cebola. Tem uma forma redondada
frito en la panera y puede ser servido como entrada, como acompañamiento o incluso como lunch. También muy vendido en las barracas de rúa y también en los mercados de Natal, que ya se le han dado entrenamiento que tuvimos de mercados, también hablamos de este plato. Es muy, muy, muy interesante. En fin, están viendo gastronomía alemana que van a poder experimentar en este tour que, como hablábamos antes, comienza en Berlín y finaliza en Budapest. Entonces, quiere decir que tenemos que colocar o aéreo de llegada en Berlín 2 noches y comenzaremos a descer hacia el sur, Dresden. Estamos aquí en Alemania, salimos de Alemania, entramos en la República Checa para ficar 2 noches en Praga, después vamos para Bratislava, Eslovaquia, colocaremos 2 noches en Viena, capital de Austria, y finalizamos 2 noches en Budapest. Entonces conseguimos Alemania, República Checa, Eslovaquia, Austria, Budapest. 5 países en 9 días. Impresionante. Un itinerario maravilloso, sin duda, totalmente recomendable para conocer el este europeo. De esta forma, comenzamos o nuestro itinerario. Vamos a hacer todo entero completo para ver qué es lo que está incluido en este itinerario de tour, todas las capitales imperiales. Bueno, comenzamos, como hablábamos, no día 1, llegamos en Berlín. Estamos en Berlín. Día 1, como siempre, en todos los nuestros tours. Llegada no aeropuerto, traslado incluido, siempre relembrando que con Surlands siempre está incluido transfer in y transfer out. Entonces, llegamos, traslado do aeropuerto a hotel e acomodación. En este primer día dejamos tiempo libre y normalmente, aproximadamente a las 19:30, tenemos marcada reunión con o noso guía acompañante. Esta reunión se reúne todo el grupo que va a viajar en la salida. O guía acompañante que va a explicar cómo va a acontecer toda a viaje, en fin, conocer los compañeros de viaje, muy legal todas las explicaciones, cualquier duda que pueda tener o pasajero. Este es el día 1 en Berlín. Porque ya no día 2, ya comenzamos con nuestras excursiones. Normalmente, por vuelta a las 8 horas, está en salida a nuestra visita panorámica de la ciudad de Berlín. Se hace de mañana, después o almuerzo, y después en la parte de la tarde, o ven tiempo libre para ficar por cuenta propia en la ciudad, o algunos dos paseos opcionales, dos que vamos a hablar. En fin, hoy toda mañana, ya todo el mundo pronto, no ónibus, en la recepción del hotel para salir para a nuestra panorámica. Panorámica, ya saben, siempre a bordo de nuestro ónibus, vamos a ir viendo los principales puntos turísticos, algunas paradas para tirar fotos. No incluye ingreso en los monumentos, ¿no? En o interior. Estamos hablando de visita panorámica. Vamos a ver, por ejemplo, a Puerta de Brandenburgo, Brandenburger Tor, una de las más antiguas puertas de entrada para Berlín y uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Como estamos viendo, está construido en estilo neoclásico de 26 metros de altura, que lembra un poquillo, si ustedes ya conocen Atenas, Acrópolis de Atenas, lembra un poquillo esta construida Puerta de Brandenburgo. Es un punto neurálgico de la ciudad, muy perto de lugares emblemáticos como el Parlamento, la Pariserplatz o la Potsdamer Platz. Por ejemplo, después de la Puerta de Brandenburgo, vamos a ver el Reichstag. Aquí estamos viendo este predio del Reichstag, uno de los edificios históricos más significativos de la ciudad. Reichstag significa literalmente Dieta Imperial. Se refiere a los diferentes parlamentos que seguirán a Alemania entre 1849 y 1944. Está en el distrito, no barrio de Tiergarten. Y también tiene esta característica de estilo renacentista. Está realmente muy interesante porque desde 1994 la Asamblea Federal se reúne cada 5 años para elegir o presidente de Alemania, ¿no? Desde 1999 también es un local do Parlamento alemán. En fin, o Reichstag es o Parlamento, es donde se toman todas las decisiones políticas de Alemania. Realmente interesante. Vamos a ver cómo nació el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, también llamado East Side Gallery, que es sobre todo, como ya saben, ha construido un muro de Berlín, especialmente su queda, hacen parte de uno de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Y es porque Berlín, Alemania,
ficaron divididas en dúas partes por 28 anos, prácticamente separando familias e amigos. Na final da Segunda Guerra Mundial, após a divisão da Alemanha, se divide cuatro puntos, sectores de ocupación, el soviético, americano, francés e inglés, e aí as más relaxoes entre comunistas e aliados van até o ponto de criar dúas moedas, dois ideais políticos, en fin, dúas Alemanhas, que naquela época eran a República Democrática Alemana, que era comunista, e a República Federal da Alemanha. Então aí se dividiu a cidade até que 9 de novembro de 1989 o governo da República Democrática Alemã declarou que já se podia passar a outro lado, ao oeste. Foi quando já foi toda a abertura do Muro de Berlim, quando o comunismo já se abriu ao mundo. Então aí foi já no dia seguinte quando começaram praticamente as primeiras lacunas na parede e, enfim, cuando ya prácticamente Alemania ya ficó nuevamente unida. Hoy en día, o que tenemos, o que visitamos, lógicamente es una parte del muro que aún se conserva, bueno, para relembrar de toda la historia. Realmente muy interesante, porque visitamos una pequeña parte de este muro de Berlín, que ahora llaman The East Side Gallery. Es un memorial que relembra toda la historia del Museo de Berlín. En fin, que hacemos una panorámica completa de toda a cidade durante a mañá, como falaba, depois deixamos tempo libre para o almoço. En a parte da tarde deste día 2, ofrecemos nosos paseos opcionais, que relembro están incluídos en noso pacote máis servizos, por eso sempre sugiro incluir este pacote máis servizos, porque aí já llevamos tudo pronto. Desta forma, podemos ou ben ficar tempo libre na cidade para visitar por conta propia ou adquirir o noso paseo opcional de os museus de Berlín. Vamos a visitar un dos museus da cidade de Berlín, el campo de concentração de Schaffhausen. São dois lugares os que vamos a visitar. Após da panorámica, os museus que visitamos aí na Illa dos Museus, o ben o Museu Neues ou el Pergamon e el campo de concentração, lógicamente, con guía local. Como é que facemos esta panorámica? Bueno, en primeiro lugar, vamos de ónibus, noso ónibus da Surland, até o complexo conhecido como Illa dos Museus, que agrupa varios museus. E, dependendo da disponibilidade no día de chegada en Berlín, faremos o el Museu Pergamon, que se inaugurou en 1930 e ten, sobretudo, obras do período helenístico, Mesopotamia, Roma, Grecia, incluso arte islámico, ou visitamos el Neues Museum, que é conhecido sobre todo por abrigar obras do antigo Egipto. Então, visitaremos un dos dois, o el Neues ou el Pergamon. Depois de visita de un dos museos, deixamos a Illa dos Museos e vamos para a cidade de Oranienburg. Porque nesta cidade de Oranienburg, pertinho de Berlín, lógicamente, dá tempo a fazer este pate volta, está el campo de concentração de Schaffhausen, que foi construído de los nazistas en 1936, bueno, como ya sabemos, para confinar adversarios políticos. Fue creado como un campo de concentración típico, ideal, y buscaba pues, someter a los prisioneros al poder das SS. Entonces, realmente, es una... Aquí vemos la entrada del campo de concentración de Schaffhausen. Aquí estamos viendo que esta frase Arbeit macht frei, que significa el trabajo liberta, o el trabajo te liberta. Entonces, claro, cuando una persona entraba en un campo de concentración, nem se iba a conseguir salir. Está bueno. Esta es la opcional que ofrecemos en este día 2 do itinerario. Porque ya no día 3 vamos a deixar Berlín, vamos a comenzar nuestra viaje de ónibus de São Sul para hacer una primera paradilla en Dresden. Vamos a salir de mañana, llegaremos en Dresden y hacemos un pequeño paseo de orientación con nuestro guía local y después dejamos tiempo libre para, bueno, para visitar un poquito la ciudad, tomar un cafecillo. Esta población de unos 550.000 habitantes, fundada en 1173 y que realmente es interesante porque tiene una arquitectura muy interesante en estilo barroco. Realmente é moito interesante. Destaca, sobretudo, isto que estamos vendo, que é chamado de Terrasso de Brühl,
que es a baranda da Europa, un complexo arquitectónico que se extiende a lo largo de las margens del río Elba, que es este río que estamos viendo aquí, que es así de allí, de Dresde, y que es adyacente a todo el centro histórico. Entonces, toda esta baranda es muy legal para pasear, para ver aquí en Dresde. Vale. Pasemos este pequeño paseo de orientación de tiempo libre en Dresde y continuamos para Praga. Aquí ya salimos de Alemania, llegamos a la República Checa. Llegamos a maravillosa capital de la República Checa, Edagellau da Bohemia, Praga, maravillosa, ciudad fantástica, centro político, cultural, económico da República Checa, e considerada una ciudad global, en par con Roma, Atenas o Berlín. Interesante esta ciudad de aproximadamente 1.200.000 habitantes, y cuya historia comienza con los boios, que fue un poco celta, cuyo nombre deriva Arrellao, Arrellao da Bohemia, boios Bohemia, y fueron los primeros colonos en esta área a partir del 500 a.C. Praga es una ciudad con una belleza y patrimonio histórica que hace de la una de las ciudades más visitadas del mundo. Es llamada de Cidade das 100 Torres o Cidade Dorada, y está bañada por las aguas del río Moldava. El río Moldava es el río que atraviesa esta fantástica ciudad de Praga. Lógicamente, patrimonio mundial de la humanidad desde 1992. Aquí estamos viendo una perspectiva maravillosa del Ponte Carlos en la Torre de la Pólvora, en la ciudad de Praga. Una de las ciudades, como falo, más visitadas del mundo. Aquí vemos algunos, datos interesantes que ya tenemos falado, 1,2 millones de habitantes, os boios, esta ciudad de las 100 Torres o ciudad dourada, muy interesante. Bueno, comenzaríamos falando un poquillo nuevamente, claro, ya falamos de gastronomía alemana, falamos de gastronomía checa. Por ejemplo, tenemos un plato interesante que es el Vepronello Sedlo, que estamos viendo, un plato feito de lombo de porco asado en cebola, mollo de caramelo, servido también sobre el chucrut y un acompañamiento de pavo cocido que llaman de neliki, el neliki, estamos viendo aquí. Entonces, realmente un plato muy clásico de la gastronomía checa. Bueno, en este día 3, no día 2 llegamos, pernoitamos en Praga, como falaba antes, la cualidad de hoteleira en este tour es maravillosa, tuve la oportunidad de acompañar a un fan trip en janeiro, realmente tanto en Praga como en Viena, Budapest, cualidad fantástica, donde nosotros tenéis 4 estrellas súper bien localizados. En Praga comenzaríamos el día 3, acordamos, nuestro café de la mañana, que ya saben que siempre garantido con Surland, café de la mañana buffet. Comenzamos nuestra panorámica, una panorámica súper interesante para en este día 3, la parte de la tarde, relembro que estamos llegando, por vuelta en más o menos las 15:30, comenzamos esta panorámica de la ciudad de Praga, finalizando a las 18:30. Vamos a ver, por ejemplo, a Praza de São Venceslau, es la que estamos viendo, el corazón de la ciudad de Praga, con esta forma alongada, 1.750 metros de cumplimiento, por 60 de largura. Aquí, sobre todo, es el centro neurálgico de Praga, principalmente vamos a ver hoteles, restaurantes, lojas de moda. Es un poquillo lo que vamos a encontrar en esta plaza de São Venceslau. Vamos a ver la torre que estábamos viendo antes, una panorámica torre de pólvora. Es una torre gótica, esta es justamente en la entrada de la ciudad de Bella, que fue construida en 1475. En aquella época, la ciudad tenía 13 portoes do muro fortificado de acceso. Esta torre exactamente comenzó a ser usada como local de almacenamiento para pólvora, de ahí el nombre actual. Lógicamente, hoy en almacena más, pólvora. ¿En el hotel tenemos opción con hotéis 3, 4, 5? No. Con Surland siempre sao hotelaría 4 estrellas, central y bien localizado. No trabajamos mismo itinerario con diferente categoría de hotel. ¿Por qué? Porque no se da un buen servicio de esa forma. ¿Por qué? Voy a explicar. Si tenemos, por ejemplo, la panorámica de Praga o de Viena, de Viena, de mañana, tenemos nuestro grupo en 3 hoteles diferentes, un poquito de grupo, ¿no? 3 estrellas, otro 4, otro 5. ¿Cuánto tiempo demoramos en la salida de esa panorámica si tenemos que ir a procurar pasajeros en los 3 hoteles? Por lo menos 1 hora, 1 hora 30 en comenzar. Lógicamente, de esta forma, o pasajero que pegamos en primer lugar va a reclamar.
Entón, nos, como gostamos de dar un bon servizo, sempre o grupo está no mesmo hotel e sempre xa o hotelaría 4 estrelas. Central e ben localizado. Unha hotelaría 4 estrelas de cualidade con óptima relación, custo-beneficio. Eso é o noso filosofía. 100% tranquilidade. Entón, boa pregunta e tamén moito legal para aproveitar para dar a resposta e informar a todos. Bueno, continuamos nosa panorámica. Praza da Cidade Bella. Aquí estamos vendo, maravillosa. Es, esta praza data do século XI, se destaca pela torre gótica de 60 metros, a partir da cual se pode ver toda a cidade con vista de pásaro. E aquí temos el reloxo astronómico, que é tamén moito clásico visitar cando vamos para Praga. É o reloxo medieval máis famoso do mundo, construído en 1410. E aquí, normalmente, en cada hora en ponto, ten, o propio reloxo ten un espectáculo de bonequiños que sempre ten moitas persoas aquí vendo. Então, sempre tentamos coincidir na praza, nas horas en ponto, para asistir a este pequeno show dos bonequiños do reloxo astronómico de Praga. Isto é a prefeitura e con as torres góticas moito clásicas da cidade de Praga, como tamén é super reconhecido mundialmente a Ponte Carlos. Ponte Carlos, el máis famoso de Praga, que conecta a cidade bella, na que estábamos antes, estar en esto, con a pequena cidade do outro lado do río, que vamos a visitar tamén, chamada de Malastrana. Ten 500 metros de comprimento, 10 de largura, e originalmente tiña 4 faixas destinadas a pasaje de vagóns. Actualmente é totalmente pedestre. Então, sempre vamos a ver moitos turistas aquí facendo, tirando fotos na Ponte Carlos. Ponte Carlos, pelo criador, o emperador Carlos IV, que lanzou a primeira pedra, colocou a primeira pedra da ponte en 1357, por esta Ponte Carlos sustituía al antigo Ponte Judith, que foi destruído por unha inundación. En fin, esta panorámica de Praga, a maioría do tour facemos a pedestre, porque é todo o centro pedestre, non son ónibus, nos deixa en un ou dos puntos de entrada da cidade bella e facemos prácticamente a pé durante todo o percurso. Realmente moito interesante. Facemos neste día 3, depois da panorámica, ou ben, pasadiros que queren voltar ao hotel, voltan con ónibus, que quere ficar na cidade, fica libre visitando, tomando unha cervejinha, porque temos tamén que falar que a República Checa é o país onde máis cerveja se bebe do mundo por habitante. Então, ten moitas especialidades de cerveja seca que temos, sen dúbida, que experimentar. Porque ya no día 4, então é mellor, para mí, mellor ficar na cidade, cantar por conta e, en algún modo, dos barciños que ten no casco antigo. No día 4 do itinerario, ya estando en Praga, vamos a pernoitar por 2 noites, tenemos o día libre para actividades pessoais que podemos facer, visitar a parte da cidade que quisermos, ou ben, nos sugerimos facer o paseo opcional ao distrito do Castelo de Praga. Vamos visitar Catedral, Beco Dourado, e todo, lógicamente, con noso ónibus que nos va deis, porque como o castelo está na parte alta da cidade, do outro lado do río de Moldava, do Ponte Carlos, o ónibus nos vai levar até a entrada do castelo, e aí vamos a ir ya caminando. Foi construída, non sei, es realmente moito interesante. Se algún de vocês gosta da música, a Katy Perry, o videoclip de Fireworks, foi filmado aquí, no castelo de Praga, na parte alta. Moito legal esta visita, é moito recomendável. Entón, que é o que facemos? Bom, vamos até a entrada do castelo, que foi a residencia dos reis da Bohemia, e vamos a visitar todo o complexo interior, que é a catedral, o convento de São Jorge, a basílica de São Jorge, o Palacio Real e o Beco Dourado, que é este que estamos vendo. Prácticamente facemos todo o percurso pelo interior do complexo. É un complexo monumental ben grande. Non só o castelo, é o castelo, catedral, igreja, Beco Dourado, que coñecida sobre todo esta casa número 22, porque foi onde viveu Franz Kafka, un dos escritores máis influentes do século XX. Depois, no final do Beco Dourado, saímos e descemos
dando una caminada pelo famoso bairro distrito de Malastrana, que está do outro lado, en Moldava, y continuaremos caminando ante a igreja de Santa María da Victoria, onde encontramos unha imagen moito venerada, que é o Menino Jesús de Praga, que é unha imagen de cera, na fase da infancia de Jesús, que foi esculpida na España, no século XVI, e ao que se atribuen milagres relacionados con a maternidade. Então, realmente, facemos toda esta visita interesantísima, e finalizando aí no Menino Jesús de Praga. Moito obrigado, Renato, que le coloco aquí este pacote, máis servizos, todo que temos incluído. Fantástico. Desta forma, unha vez finalizamos este día 4, con a visita opcional, tamén vamos a ter tempo libre de disfrutar da cidade, no día 5, que acordamos en Praga, e aquí vamos a facer a etapa desde Praga até Viena. Mas antes de chegar en Viena, vamos a facer unha paradinha ben interesante. Vamos a sair de Praga, quere dizer, vamos a deixar República Checa, y vamos a llegar en Bratislava, capital de Eslovaquia. Ya aquí estamos en otro país. Bratislava es una ciudad bien interesante, donde vamos a hacer un pequeño paseo de orientación, de usar tiempo libre. Se extiende a lo largo del río Danubio, que está muy perto, con la frontera de Austria e Hungría. Una ciudad cercada por viñedos, una región montañosa conocida como los pequeños Cárpatos. Vamos a hacer una visita pedestre porque toda la ciudad antigua del siglo XVIII se destaca por cafés bien animados y dejaremos tiempo para almorzar. Pero realmente, bien interesante también esta paradiña en Bratislava antes de llegar a Viena, en este día 5, en Bratislava. A Viena, llegaremos en Viena y faremos simplemente acomodación en este día 5. Vimos Bratislava, llegamos a nuestro hotel na cidade de Viena, relembramos, capital da Austria, capital con quase 2 millóns de habitantes, a cidade máis populosa da Europa Central, só por atrás de Berlín, que hemos visto antes. É unha das capitais máis antigas da Europa, prácticamente os primeiros colonos na área foron os celtas. E durante o século XIX foi unha das grandes capitais da música. Por que? Esta cidade, naquela época, moraba Strauss, Beethoven, Mozart, en fin, é o lar da ópera, que, lógicamente, vamos a falar de ópera depois. Hoxe en día é unha cidade interesante, moito dinámica, vive moito de congresos, sedes internacionais e tamén, lógicamente, de turismo. Então, realmente, unha cidade, a capital de Austria, moito, moito, moito interesante. E no día 5, así que lleguemos, vamos a facer nosa panorámica, unha panorámica super completa, parte de ónibus, parte pedestre. Vamos a ver, por exemplo, aquí estamos vendo a prefeitura, prefeitura construída entre 1872 e 1883 por Friedrich von Schmidt, que era un arquitecto que tamén construyó a Catedral de Colonia. Catedral de Colonia. Hoy en día es el edificio neogótico más importante de Viena y es lugar donde tenemos el Senado, el Gobierno Federal, el Consejo Municipal y el Parlamento Federal. En fin, la prefectura de Viena, un predio importante dentro de la estructura política de no solo de Viena, sino de todo el país. Visitaremos el Parlamento, inaugurado en 1883 y inspirado en este estilo griego clásico en homenaje al pueblo helénico, que fue el primero en colocar os principios de liberdade e legalidade acima de todo. Hoxe en día é o Parlamento e abriga o Consello Nacional e o Consello Federal. Toman todas as decisões políticas. Visitaremos tamén a Igreja Votiva. Estamos vendo, é unha das máis importantes construções sagradas neogóticas do mundo. Ten estas dúas torres gemeas, moito clásicas, e prácticamente 99 metros en esta forma de agulla. Foi construída no século XIX por ocasión do aniversario de prata dos reis, do casal real. Visitaremos tamén o Parque Prater. Parque Prater, moito clásico, é un espazo recreativo popular
no cual está localizado o máis antigo parque de diversões do mundo. É este do parque Prater, moito característica, sobretudo, a roda gigante de 60 metros, que, lógicamente, é un dos símbolos da Viena. Foi usado durante moitos séculos como campo de caza imperial, até que en 1766 foi aberto ao público. Então, realmente, é un parque de diversões moito clásico, data prácticamente do século XIX, e moitas das atrasoes son preservadas en perfeitas condições. Então, realmente, é un mar antigo, charmoso, el que domina todo o local, todo o parque Prater. Visitaremos tamén, como non, a Catedral de São Estevão, o símbolo religioso máis importante de Viena, construído sobre as ruínas de unha igreja románica dedicada a São Estevão. Então, realmente, moito interesante con este tellado, que son 250.000 tellas, que, lógicamente, tiveron que ser restauradas despois de seren seriamente danificadas durante a Segunda Guerra Mundial. En fin, na verdade é que a panorámica de Viena é moito interesante, moito, moito, moito completa, porque depois, no día 5, facemos a panorámica da cidade de Viena depois da chegada desde Bratislava, e no día 6 ofrecemos nosa opcional. Podemos ter este día como día libre para actividades pessoais ou, sugerimos sempre, visitar el Palacio Real, el Palacio de Schönbrunn, a residencia da Emperatriz Sisi, e este paseo combina este interesante Palacio de Schönbrunn e a Ópera de Viena. Visitamos dois lugares, este Palacio de Sisi Emperatriz, Palacio de Schönbrunn e a Ópera de Viena. Aquí no Palacio, é imprescindible, se visitamos Viena, coñeceremos a historia do Imperio Austro-Húngaro. Temos como dúas gotas que temos no interior, a gota de Sisi Emperatriz ou a gota de María Teresa. É moito interesante este Palacio Schönbrunn, tamén coñecido como Versalles Vienes, porque a maior parte da decoración do interior ten origen e original da época, con este estilo clásico rococó austriaco. E tamén, como falaba, veremos a ópera. Já falábamos antes de que Viena é a capital da ópera, então vamos visitar o edificio. O Palacio de Schönbrunn está na periferia da cidade, vamos con os ómnibus, depois voltamos ao centro e visitamos a ópera. Edificio neorrenacentista, inaugurado en 1869, con a performance da ópera Don Giovanni de Mozart. En este lugar da ópera de Viena, é onde acontece cada ano, el concerto de Ano Novo, que vemos sempre na televisão. É un centro nervoso musical en todo o mundo. E realmente visitamos todo o interior, a visita moito interesante, porque visitamos todo o patio de butacas, todo o predio, realmente unha visita ben interesante. E, lógicamente, depois de falar da ópera e de falar da Viena, ofrecemos na parte da noite el show de valses. Un show de valses no que nos deslocamos con os ónibus, vamos a asistir a un show con diferentes pesas, con cantores, música clásica, danzarinos, en fin, un espectáculo de vals moito recomendable tamén para facer cando vamos para Viena. Porque já no día 7, acordaremos en Viena, e já vamos para Budapest. Saímos da Austria, chegaremos na Hungría para Budapest. Aquí estamos vendo o Parlamento. Saímos do hotel e chegamos en Budapest, que quase 2 millóns de habitantes. Aquí vemos algunhas características interesantes da cidade, comezou sendo un asentamento celta chamado O Buda. E é porque Budapeste son realmente dúas cidades, Buda e Peste, son as dúas marges do río que hoxe en día se juntan a Budapeste. Conhecemos a cidade e tal comezou hoxe en día desde 1873. Un das cidades máis lindas da Europa, tamén das máis visitadas, lógicamente, patrimonio mundial, e moito interesante para persoas que gostan do turismo termal, porque ten o maior sistema de aguas termais do mundo. E o Parlamento, que é o que veíamos antes, é o terceiro maior do mundo, depois da Argentina, de Buenos Aires e Rumanía.
casero es el de Budapest. Realmente muy interesante. Bueno, no día de llegada, como Viena realmente de Budapest muy pertiño, faremos a nuestra visita panorámica, ¿eh? En esta, después de dejamos tiempo libre para el almuerzo y después hacemos a visita panorámica después del almuerzo. Vamos a hacer las dos partes de la ciudad, tanto Buda cuanto Peste. En primer lugar, cruzamos el río y vamos para el bastión dos pescadores. Este mogo es un mogo realmente sobre el río, que río Danubio, ¿eh? Recordamos río Danubio, es que que atraviesa la ciudad de Budapest. Está do lado de la ciudad de Buda, en la margen oeste do Danubio, y se puede contemplar Peste en todo su esplendor. Ten siete torres que conmemoran, estas torres, ten siete, conmemoran os siete tribus fundadoras da Hungría. Realmente muy interesante. Visitaremos también, una vez desemos ya de Buda, vamos para Peste y veremos a Praça dos Héroes, una de las más importantes de Budapest. Todas estas estatuas conmemoran los líderes de estas siete tribus fundadoras do país. Está localizada, esta Praça dos Héroes, do extremo menos central de la avenida Andrassy, que es la arteria principal de comunicación do país, y es un complejo arquitectónico muy interesante, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí es donde comienza justamente a avenida Andrassy. Estamos viendo, aquí está Praça dos Héroes, a avenida Andrassy. Indica todo o centro da cidade. Muy interesante este bulevar que liga a Praça Herzebeth con la Praça dos Héroes y es un lugar ideal para relaxar, es una área con velas fachadas, palacios renacentistas, súper bien preservados. Realmente, Budapeste, como es una ciudad ya mayor, pues ahí sí tenemos más parte que faremos de ónibus para ir para Buda, cruzar el río, en fin. Es una visita también súper completa a que hacemos panorámica de Budapest. Porque ya en el día 8, que ya pernoitamos aquí en la ciudad de Budapest, ofrecemos una opcional muy interesante que incluye a Basílica de São Estevão e o Parlamento. Es una opcional que llamamos de Budapest Artística y, sin duda, muy recomendable hacer siempre. En este día 8, o ver. Tiempo libre, personas que no contratan a opcional, o visitar o interior do Parlamento e Basílica de San Esteban. El Parlamento, que estamos viendo ahí en el slide, es una obra de estilo neogótico y es uno de los símbolos, o principal símbolo de la ciudad. Son 691 cuartos, 268 metros de comprimento, es 118 de largura, como hablábamos antes, el tercero mayor do mundo, decorado con mármol e ouro, números cuartos, salas, visitaremos a la cámara superior, a sala de escalería principal, o cuarto da cúpula, de que apreciaremos todo interior e o tesouro da coroa. Realmente, hacemos una visita guiada, muy completa, do interior do Parlamento. Merece mucho, sin duda, a pena hacer este paseo, y también conocer a Basílica de San Esteban, iglesia de adoración católica, construida en 1851. Y realmente es muy interesante visitar también esta catedral que se tornó el punto más alto de la ciudad hasta construcción del edificio del Parlamento. Entonces, realmente muy interesante hacer también esta panorámica. No día 8 también tenemos tiempo libre para algunas compras. Entonces, realmente están viendo un itinerario bien completo y, como ya teníamos ahí indicado, todos los paseos que incluye el paquete más servicios. El tour artístico de Praga, con el Barroco de Castelo, Catedral de Beco Dourado, el artística de Viena con la ópera, el Palacio de Sombrun, el tour artístico de Budapeste con el Parlamento y la Basílica de San Esteban, e incluso también un jantar en el día 3 y un almuerzo en el día 7. Entonces, siempre sugerimos incluir este paquete más servicios antes de finalizar el último día, lógicamente, traslado para el aeropuerto y fin dos nuestros servicios. Como ya indicábamos antes, incluido transferir y transfer out. Entonces, realmente están viendo un itinerario maravilloso, conociendo cinco países, cuatro ciudades fantásticas: Berlín, Praga, Bratislava, Viena, Budapeste. Un tour excepcional para conocer el este europeo. ¿Con quién? Con Azurland. ¿Por qué? Porque es 100% tranquilidad.